Alcalde, muy buenas noches, bienvenido a su espacio, a Federico Cuenta con Vos, a este espacio que también tiene la ciudadanía para estar en contacto, de saber todo lo que pasa en esta administración, de toda su agenda, de ese corre-corre. Pero alcalde, una noche bastante fría. Está haciendo frío, pero bueno. Pero rico, porque además mire esa panorámica, alcalde, cómo se ve de linda esta ciudad que queremos tanto, nuestra Medellín. Así es, Vane, bueno, me alegra verte, pues. Sí. Cada 8 días nos vemos aquí juiciosos. Un abrazo a toda la gente que nos está viendo de verdad por Telemedellín y que nos ve en la repetición también por Teleantioquia. Sí. Primero, ¿dónde estamos, cierto? Sí, señor. Estamos en Nuevo Occidente, estamos aquí en una zona espectacular donde hoy hicimos entrega de 676 nuevas viviendas, sí, en el proyecto El Tirol 3. Y ahorita vamos a contar un poquito lo emocionante que fue esto, Vane, y bueno, y también vamos a hablar un poquito seguramente de cómo fue la semana pasada, la Semana Santa, sí, qué trabajo hemos tenido, cómo arrancamos la semana que viene, y bueno, hacer muchas cosas. Así es, alcalde, cuando hablamos de tantas familias que han sido beneficiadas gracias a este proyecto en compañía de Lisbimed, pues hablamos que se cumplen esos sueños, porque realmente no tener vivienda propia se complica muchísimo para las familias, para los padres cuando tienen familias numerosas, cuando tienen a sus niños, cuando hablamos que abril es el mes de los niños y que además en un acto simbólico se le entregaron las llaves de los apartamentos a los niños, a los integrantes de las familias, a los dueños. Así es, oficialmente, Vane, son los dueños. Yo recuerdo mucho un dicho que me lo decía mucho mi mamá. Sí. Y me decía, mira, Federico, tener vivienda no es riqueza, no tenerla sí es mucha pobreza. Y eso es así, cuando hablamos hoy con todas las familias y lo que hemos dicho, hablamos de sueños, de sueños, de sueños, pero también hay una realidad, sí, y es que antes de comenzar a soñar es necesario un techo donde dormir. Sí. Entonces, por eso es tan importante la vivienda propia. En el plan de desarrollo tenemos una meta muy importante de 19 mil viviendas. Bastantes. Aquí hoy entregamos 676 nuevas viviendas, sí, a tantas familias que, como tú dices, ya empiezan a soñar juntos. O sea, realmente es muy gratificante. Es un espacio muy bonito, realmente hoy es de las cosas más emocionantes que me han pasado también como alcaldes, poder venir a entregarle las llaves a las familias, decir, ve, aquí van a vivir, aquí van a construir los sueños juntos, felices, y bueno, Tirol 3, 676 viviendas, 676 familias, 676 sueños, multiplicados por 4 o 5 personas que viven en cada una de las viviendas, y como tú dices, los niños, se lo entregamos a los niños porque este es el mes de los niños. Le entregamos las llaves a los niños que van a habitar estas viviendas con sus padres, con sus abuelos. No, muy bonito, un proyecto muy bonito, con concurso del gobierno nacional, del sí, sector privado, de la banca. Entonces, bueno, Vane, yo lo que espero y lo que le pedía mucho a la gente hoy cuando hacíamos esta entrega es... Ahí estamos viendo imágenes de la entrega, sí, alcalde. No es solo entregar... No es solo tener la vivienda, sí, es todo lo que viene a partir de ese momento, el la construcción, el acompañamiento, también el tema de ser buenos vecinos. Sí, yo les decía mucho, el tema de convivencia es fundamental, un aplauso más duro. Fundamental. Sí. Entonces ese tema para nosotros, imagínate lo clave que es, y bueno, ahí se están viendo un poquito las imágenes de y los momentos que fueron muy emotivos, alcalde, porque además esto fue una fiesta total en donde los niños, las familias fueron protagonistas. Alcalde, no solamente son espacios de vivienda, sino también cuando hablamos de este espacio, de Nuevo Occidente, también se hablaba mucho antes de la problemática del espacio, ¿cierto? Del espacio, de las zonas de recreación para los niños. Ellos van a contar con parques infantiles y no solamente parques, sino también momentos para el esparcimiento y la recreación y el ejercicio con gimnasios también. O sea, todo esto es un proyecto que realmente sí, no solamente es en infraestructura, también van a tener acompañamiento. Lo que usted mencionaba para que siga esto, continúe, para que ellos sepan lo que es la sana convivencia y no se presenten inconvenientes. No, así es, Vane, y es muy importante los espacios públicos, no solo la vivienda, sino bueno, y qué va a hacer la gente cuando esté en la casa. Sí. Entonces disfrutan también de los escenarios, de los parques, de las zonas verdes, y es lo que llamamos los equipamientos, son absolutamente necesarios. Y eso es lo nuevo que traen ya también estos proyectos, porque mucha de esta zona fue creciendo, y creciendo y creciendo y creciendo en edificios, en apartamentos, pero sin espacios públicos, sin equipamientos, y eso genera mucha problemática social también. Entonces, yo le decía mucho al vecino, a los vecinos hoy, les decía, mire, respeten mucho al vecino también, no le hagan nada al vecino que no le gusta que lo hagan a usted, o sea, reglas generales, reglas básicas.
Que respeten las reglas de juego dentro de los edificios, mejor dicho, tantas cosas que son importantes para que todos puedan vivir bien, no la gente feliz. Yo estaba más contento que ellos también. Alcalde, después de ver las imágenes, ahora más adelante también pues vamos a conocer para todos nuestros televidentes, todos los que nos están acompañando, una de esas viviendas, para saber más o menos cómo es la adecuación, cómo se entregan, cómo están equipadas, porque realmente es un espacio que muchos remodelan y lo ponen como es, como su hogar, que realmente el hogar, decirle hogar a un espacio, lo ponemos nosotros, las familias, ¿cierto? Ya todos los detallitos, las decoraciones, pero realmente es un espacio, ahorita yo ya estaba chismoseando, alcalde, y definitivamente felicitaciones porque es un espacio que se merecen estas familias, que hay que recordar, alcalde, que ahorita más adelante lo vamos a hablar con el Humberto de Lisbimed, pues que estas familias, alcalde, estaban en renta temporal. En arrendamiento temporal. Sí. Sí, estas familias, la gran mayoría son personas que están en arrendamiento temporal porque habían tenido que salir de zonas de alto riesgo o ya de desastres naturales. Sí. Entonces, imagínate todo el programa del seguimiento que se ha hecho con ellos. De varios años, además. Sí, de muchos años. Que es hasta la entrega, o sea, el Esbimet se compromete, desde que ellos entran al programa, después de estar como población vulnerable por deslizamientos, se les da arrendamiento temporal, pero además y vamos buscando la solución definitiva de entregarle su vivienda definitiva, que en este caso hoy es esta que estamos viviendo. Hace un trabajo muy bonito. Quiero felicitar a Humberto Iglesias, al director de Isbimed, al gerente, a todo ese equipo y como te decía también a todo el sector privado que hizo parte de este proyecto. Hicieron un proyecto muy bonito, lo hicieron con todas las ganas, a todos los trabajadores, a los obreros que hicieron parte de esta construcción. Detrás de todo esto hay mucho también que se genera. El empleo que se genera con estos proyectos es impresionante también. Entonces es empezar a mirar qué detona todo esto, qué va dejando. Esto no deja sino cosas buenas. O sea, qué bueno, Vane, buenas noticias. Muy buenas noticias. Es algo bueno, o sea, uno decir, mira, llevamos un año y dos meses de administración, ayer justamente, por ejemplo, también en Manrique, ahí en Límites con Aranjuez, entregamos tremendo coliseo. El coliseo reformado ahí también con el INDER, una inversión de 270 millones de pesos y una inversión espectacular, o sea, todo ese tipo de cosas son buenas, vienen muchas más inauguraciones de temas, vienen los proyectos, hace poquito mostramos el proyecto del centro, ya dentro de pocos días vamos a mostrar el proyecto de lo que viene para los cerros tutelares, el tema de la Somadera, el tema del cerro Notivara, el cerro El Volador, más espacios de ciudad. Avanzando muchos temas, o sea que vienen buenas cosas para la ciudad, Vane. Así es, alcalde, y nosotros pues muy atentos a todo lo que pasa porque nos gusta saber estas buenas noticias para la ciudad. No hemos contado y no me ha contado un poquito qué hizo en Semana Santa porque igual lo vimos trabajando, fue muy poquito lo que pudo al menos descansar, ¿sí descansó? No, sí alcancé a descansar un ratico, ya era justo un poquito también, sí, señor. Estar también con los niños, estar con la familia, entonces imagínate pues lo que es eso, pero claro, llega uno aquí también ya recargado, la verdad me hace mucha falta trabajar, un solo día que yo no esté recorriendo las calles de Medellín o que no esté en reuniones y cosas, me va haciendo como huequito, o sea, quería estar ya aquí otra vez en acción, la verdad, sí, y mucho movimiento, ayer y arranca esa semana, de paso muy intensa, porque imagínate todo lo que viene acumulado de una semana, de mucha gente que no estaba, de reuniones, de llamadas, de cosas. Ayer hasta las 12 de la noche estuvimos con el general Gómez y Gustavo Villegas planeando temas de seguridad. Mañana viene el presidente, antes viene a la ciudad, hace un consejo de digámoslo miércoles para la gente seguridad. Que nos está viendo en Teleantioquia. Y vamos a revisar muchos de los compromisos que había hecho el gobierno nacional con la ciudad, vamos a revisarlos. El viernes viene el vicepresidente miércoles también jornadas de Naranjo. Vacunación. Vamos a revisar muchos de los temas, ¿no? Pues viene agenda por todos lados, van. Eso es seguido, no para esto. Sí, pero entonces como esto no para, si lo vamos a mostrar a todos los ciudadanos, a todos los habitantes de Medellín, del área metropolitana, a todos los que nos ven a través de Telemedellín y también de Teleantioquia, ¿qué pasó esta semana en la agenda? Claro que sí, vamos a mostrarle a la gente. Y ya volvemos. La Alcaldía de Medellín continúa mejorando los escenarios deportivos públicos de la ciudad. A través del INDER, la administración realiza un esfuerzo por ejecutar obras de mantenimiento en estos espacios de encuentro y disfrute ciudadano. Prueba de eso es que a partir del lunes 17 de abril, en la Comuna 3, ya pueden disfrutar del renovado Coliseo de Manrique la 45.
Allí se invirtieron 277 millones de pesos en obras que incluyeron mantenimiento de cubierta, cambio de iluminación y adecuaciones eléctricas, pintura de muros, graderías y cielos, adecuación de baterías sanitarias y adecuación de aulas múltiples. Este coliseo es un espacio gratuito que beneficiará a 13.478 habitantes de este sector entre niños, jóvenes y adultos mayores. La Administración Municipal ha entregado más de 30 mejoramientos a escenarios deportivos desde 2016 y 44 más están en obra para entrega en los próximos meses. Una comisión de 6 funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas del Área Metropolitana y el Subdirector de Gestión de Riesgo de Medellín, Jorge Enrique Gómez, viajó a Mocoa para instalar un sistema de monitoreo que alerta sobre posibles avalanchas. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo solicitó la ayuda de los profesionales antioqueños luego de que una falsa alarma posterior a la tragedia de la capital de Putumayo causara pánico entre la población. Se trata del mismo sistema que ya existe en algunos sitios de Antioquia. Además, viajó un grupo de 11 ingenieros quienes apoyarán una segura evacuación de las viviendas afectadas. En el marco de la estrategia por una Semana Santa segura y en paz, se ejecutaron una serie de planes y acciones de control durante la Semana Mayor 2017 que permitieron lograr la reducción en los índices de los delitos de impacto en la región 6 del país que comprende los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. El dispositivo contó con un pie de fuerza de 18.871 agentes dedicados exclusivamente a los eventos programados en las iglesias y lugares de recreo de los 181 municipios de la región 6, además en la seguridad sobre los ejes viales con rutas seguras, planes éxodo y retorno, las áreas urbanas y rurales, el sector residencial y los sectores comercial, agropecuario e industrial, apoyados por todos los policías del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes y de los grupos especiales. Estas acciones, coordinadas y desplegadas con las autoridades administrativas, permitieron lograr disminución en los índices de delitos comparados con el Plan de Seguridad de Semana Santa 2016 en toda la región. Alcalde, entramos al bloque 12, aquí en Tirol 3, en Nuevo Occidente. Para las personas que se acaban de conectar con nosotros en Telemedellín, hoy estamos contando esta buena noticia de la entrega de tantas viviendas y para tantas familias, más de 600. ¿Usted tiene el exacto? Exacto. 676 viviendas. 676 viviendas, 676 familias que hoy son beneficiadas, alcalde. Así que también invitemos a toda la comunidad para que también participen con nosotros a través de las redes sociales @telemedellín, numeral Federico cuenta con vos y @FicoGutiérrez. Así es, Vane, y también, ¿sí?, a que la gente pueda mirar entonces aquí todo lo que está pasando. Sí. Aquí, como tú dices, entramos al bloque 12 del Tirol 3. De esas 676 familias, vamos a visitar una de las familias, ¿cierto? Ay, qué bueno, alcalde. Que ya se pasaron hoy y aquí están ya viendo pues su nueva casa. Y bueno, imagínate la felicidad pues de esta gente. Bueno, también nos pueden seguir a través de www.telemedellin.tv, alcalde, porque mucha gente que está en el extranjero, que está en el exterior, nos ve, porque quieren saber qué está pasando en su ciudad. Muchos paisas que viven en el exterior dicen, ay, qué bueno saber qué pasa en mi Medellín, y también un saludo para todos ellos. Hay mucha gente que me ha escrito y me cuenta que ven el programa, que no se lo pierden y todo, entonces de verdad que un saludo. Y es de otras ciudades también. A toda la gente. Y también le prometí un saludito a Emilio y a Pedro. ¿Sí o no? Ay, que siempre esperan el saludo del papá. Emilio y Pedro, sí, que ya está tarde y que se vayan a acostar, ¿sí o no? Así es, alcalde. Y mañana hay que madrugar. A estudiar, porque ya las vacaciones se les acabaron. Se acabaron. Bueno, alcalde, mire, 99-79. ¿Lo va a jugar en chance o qué? Yo creo que sí, está bonito el número, está bonito el número. Vamos a entrar a esta casa
Esta es una de las casas, alcalde, qué emoción. ¿Cómo les ha ido? Qué más, querida. ¿Qué has hecho, pues? ¿Cómo estás? Mucho gusto y felicitaciones. ¿Qué más? Hola, paso por acá y felicitaciones. ¿Ustedes cómo van? Bien, disfrutando. Oigan, ¿y entonces qué? ¿Contenta, pues? ¿Feliz? ¿Tú cómo te llamas? Luciana. ¿Tan linda? No, Luciana. ¿Cuántos años tienes, Luciana? Seis. Estás muy linda, Luciana. ¿En qué año estás? En primero. ¿Y en qué colegio? La Normal Superior Antioqueña. Ave María, mejor dicho. Bueno, y queremos conocer a esta familia, queremos hablar de quienes integran esta familia, así que me hace el favor, mi señora, y nos las presenta. Venga, me colabora. Yo, sí, Ana María, Ana María Pulgarín, la madre de esta niña, muy contenta hoy porque ella está feliz que le entregaron su casita, que lleva mucho tiempo ya ella en espera. En espera que mamá, que me la van a dar, que ya voy, que voy. Yo, bueno, mira, como a todos santos se le llega su función, ya le tocó a ella. Entonces estoy feliz por esto y que voy a compartir con ella, porque yo vivo con una hija, otra, porque tengo siete y son seis hijas mujeres, todas a cual más de juiciosas. Y ella, ahora que ya se viene a vivir a su casita, yo me vengo con ella a vivir y con la niña, entonces muy feliz y gracias. Y feliz por estar acá, me gusta mucho el frío, el viento. Ah, no, y el clima perfecto, ¿cierto? Feliz. Y la ubicación que tiene, la divisa, que a mí me fascina. Me gusta mucho, me encanta mucho. Muchas gracias por todo esto que nos han dado. Porque no, Ana. Las alegrías de ella, de los hijos, son las alegrías de uno, ¿cierto? Así es. Estoy feliz, feliz. No, qué rico, es tanto que yo dije, cuando vea al alcalde le voy a pegar severo, apretón. Y sí se lo dio, sí se lo dio, sí lo sintió, claro, alcalde. Claro. María, aproveché. Siempre lo he admirado mucho. Alidana, muchas gracias. Yo lo veo mucho en sus programas. En varios. Es que yo lo veo a él en Teleantioquia, lo veo en Telemedellín, ¿verdad que sí? Enfrentándose a... Muy guapo. Ahí estamos, haciendo la tarea y me alegra mucho, y lo felicito, de verdad. Tan querida, por todo, muchas lo que gracias. Fui la primera que dije yo, vamos a votar por este señor. Que este señor. Sí, es publicidad, mamá. Sí, sí. Muchas gracias, Ana. No, verdad, pero usted sabe que las abuelitas decimos lo que sentimos, ¿cierto? Así es. Ah, bueno, y eso estoy haciendo yo. No, y muchas gracias por todo, no, ¿verdad? A ustedes, que sí. ¿Verdad? Que qué felicidad que ustedes estén tan contentos y que puedas disfrutar aquí con tu hija y con tu nieta. Luciana, ¿cómo se llama la mamá? Se llama Alejandra. Alejandra. Alejandra, y conta, pues. ¿Qué les cuento? Nada. Muy contenta. Muy contenta porque igual es un proceso en el que estamos hace muchos años. Y nada, o sea, haberlo hecho realidad es algo que uno realmente, cuando empezó el proceso, no se lo alcanza a imaginar. O sea, uno siempre tiene la, contame, digamos, que la esperanza. Contame un poquito a la gente cuando arrancaste el proceso, ¿cómo fue todo? Eso fue más o menos en el 2011, aproximadamente. Estábamos en una zona de alto riesgo. ¿Dónde vivías tú? Por el Socorro. Sí. Mi hermano tenía, digamos que inicialmente tenía su casa y ya luego me dice, pues Aleja, mira, está el segundo piso, venga, construya. Entonces yo en ese momento yo dije, listo. Y me arriesgué porque igual también estaba esta muchacha ahí, entonces cuando uno ya tiene hijos, uno ya sabe que se tiene que ir proyectando como para la vida y para ir consiguiendo cosas, ¿no? Entonces bueno, le paré la caña a él inicialmente allá. Ya después hubo una, pues digamos que una época invernal, como fuerte, también ya se, pues fue el, no me acuerdo bien cómo se llamaba la institución, pero nos hicieron pues como la valoración de las viviendas y decían que también tenía como unos fallos estructurales en ese momento, entonces era necesario como una evacuación definitiva y a partir de ese momento empezamos con todo el proceso. Lo que te digo, o sea, en un inicio uno no lo veía viable. Difícil. O sea, sí. Y uno no creía tanto, pero igual uno le apostaba. Uno dice, listo, pues arriesguémonos, no hay nada para perder. Entonces, nada, o sea, ya a medida que iba pasando el tiempo, uno decía, bueno,
¿esto qué pasó? Todavía se demora mucho. ¿Y tuviste el apoyo de arriendo temporal? Sí, total, siempre, siempre. A raticos uno se demoraba un poquito más y entonces uno llamaba, venga, recuerden que mire que tengo que responderle al propietario, pero igual también siempre estuvo el arriendo temporal pues ahí como presente durante todo, absolutamente todo el tiempo. En un inicio a nosotros nos decían, no, eso a veces le pagan solamente 3 meses y ya luego no le vuelven a pagar nada. Y no, realmente a nosotros nos fue muy bien. Nos fue muy bien con, siempre fue como cumplido pues como esa parte, por lo menos los pagos que debían realizarse, se hicieron. Nosotros con la ansiedad a veces nos metíamos a la página de Isbimet a mirar cómo iba el proceso. Entonces nosotros mirábamos que era 80%, sí. Digamos que el avance de la obra, y uno decía, bueno, ¿cuánto falta para ese 20%? Y fue mucho ratico pues como esperando, pero nada, ahorita se hizo realidad y estamos realmente muy contentas. No, qué felicidad, Alejandra. Luciana, por ejemplo, era una de las que me decía, oye, mamá, ¿y cuándo nos vamos a ir para la casa? La del arbolito, porque en la foto siempre veíamos que había un arbolito. No. Y ella ubicaba el arbolito y me decía, mamá, para nuestro apartamento, el del arbolito. Y yo, amor, esperemos que en algún momento llegará. Y bueno, ya fue posible y estamos realmente muy contentas. Bueno. Y tú eres madre cabeza de familia, entonces. Sí. Soy madre cabeza de familia, esta muchacha que me trajo muchas alegrías. Yo siempre he dicho que ella, digamos que es como si fuera, es como si uno le hubiera llegado como la suerte también con ella, porque se van abriendo, digamos que todas las cosas, todos los procesos. Este fue uno de los procesos que se me abrió básicamente, fue con, digo yo, con ella, siempre. Es muy curioso, qué siempre la engancho un poco con todo esto. No, felicitaciones. Yo le decía ahorita a Vanessa y se lo decía a la gente de mi equipo y a todo el que me preguntaba qué hice hoy. Me decían, ¿qué has hecho hoy? Yo le dije, hoy tuve los momentos más felices que he tenido desde que soy alcalde. Y aquí aprovecho para saludar a Humberto Iglesias, pues, que es el director de Isbimed. Felicitarlo, ¿verdad?, por esta gran gestión, por este proyecto. Es muy bonito lo que se entrega hoy acá, lo hemos dicho. Estos son sueños, son posibilidades para que las familias vivan bien. Mira, estas son historias ya reales. O sea, mira Alejandra, mira Luciana, mira Ana. O sea, van a vivir juntas, ¿sí o no? Ya van a vivir juntas, ya van a empezar a construir sueños juntos. Nosotros decimos mucho que antes de soñar se necesita un techo donde dormir, sí, y ya lo tienen, ¿cierto? Sí. Entonces esos sueños empiezan a hacerse realidad y bueno, y vienen muchos más. Como ustedes son, como ellos, hoy se le entregaron a 676 familias. Imaginen todo lo que es eso, los sueños. 676 sueños, historias. Sí. Se le entregaron hoy las llaves, las escrituras, ya son propietarios, 40.000 millones de pesos. Sí, que Humberto nos cuente un poquito pues aquí, ya que le tocó patinar tanto este proyecto, Humberto. Sí, alcalde, fue un proyecto muy lindo. Las condiciones de este proyecto tal vez son muy distintas a las condiciones que tiene en el sector. Este es un proyecto que tiene 2 gimnasios al aire libre. Es un proyecto que tiene 2 placas polideportivas. Siempre estamos pensando más en el hábitat que en entregar simplemente una vivienda. Eso es lo que nos tiene más felices, porque sabemos que las familias que hoy están llegando acá van a tener espacios donde disfrutar, van a tener unos espacios muy dignos donde pasar y donde convertir esos sueños en realidad. Esos apartamentos son unos apartamentos de 45 metros cuadrados, con unos acabados muy buenos y de los cuales nos estamos sintiendo bastante orgullosos nosotros como administración de entregar este tipo de proyectos habitacionales. Hablemos de las comodidades, alcalde, también, que tiene el apartamento. Ya lo vamos a recorrer, sí, también. Pero también hablemos de esas comodidades que tiene Humberto. Sí, es un apartamento. Son 40 metros cuadrados. 45 metros cuadrados. Esos, digamos, que son los cambios, alcalde, que venimos haciendo en esta administración. Es pasar de 40 metros cuadrados que se están construyendo 45. A los 45 metros para que puedan vivir de manera más cómoda. Tiene una habitación, tiene la posibilidad de la extensión a una segunda habitación. Acá justamente estamos viendo, a todos los televidentes que miren, alcalde, aquí en esta ventana, que vemos doble ventana, acá en este espacio, es donde se puede hacer la otra habitación, justamente, porque aquí el espacio queda perfectamente para sala y comedor, al lado de la cocina. Entonces ya acá es donde se hace. Vanessa. No, es que ¿cómo le parece? Es que Vanessa, ingeniera estructural. Está muy bien pensado, mira. Ya mañana calladita. Diseña. Está no, a las 2 ventanas. Ah, no. Están a 2 ventanas para que cada habitación quede con ventana y también están los dos. O sea, Luciana, una habitación para ti, una habitación para la abuela y otra habitación para la mamá. Sí, ¿y cómo la vas a decorar? Me gustará decorar la habitación. ¿La de qué? Mi abuela con una mesita pequeña. Con una mesita pequeña. Para que ponga sus cosas. Ah, ¿tú quieres dormir con la abuelita? O sea, que compartan habitación. No, tu habitación propia. ¿Y qué te gusta? ¿Qué muñequitos te gustan para decorarla? Yo tengo muchos. Muchos, bueno. ¿Cuáles son tus favoritos?
Los caballos. Los caballos, ¿sí? Toda una jineta, entonces. Sí, los caballos. Y aquí vas a hacer muchos amiguitos, Luciana, porque aquí se van a pasar muchos niños. Hoy entregaron, el alcalde le entregó las llaves de los apartamentos a todos los niños, porque este es el mes de los niños, el mes de ustedes. Así que aquí vimos un montón de niños y ya sabemos que vas a tener muchos amiguitos. ¿Sí? Y eso te tiene feliz. Felicitaciones, Luciana. Oye, me una pregunta, Alejandra, ¿y tú qué haces? Cuéntame. Yo hago muchas cosas. Sí. Yo soy multifuncional. Pero en este momento me estoy desarrollando como socióloga. Sí. Trabajo en unos proyectos como socióloga, pues como auxiliar social realmente. Estoy con proyectos también, digamos que un poco con la comunidad también conociendo. Y es muy bonito, porque reconoce también el proceso que uno empezó. Cuando está también como con las comunidades haciendo otros procesos, es ver eso y es disfrutar mucho de ellos. Me gusta mucho bueno, el trabajo. Entonces, mire las posibilidades que arrancan también, porque una vez ya ellos tienen las llaves de sus apartamentos, ellos también empiezan ya a soñar, a ahorrar, a hacer créditos para el tema, por ejemplo, empezar a arreglar el apartamento, los muebles, los enchapes, todas las cosas. De aquí para adelante lo que sigue es todo un tema de construcción, sí, ya de hogar, y no es solo ponerlo bonito, sino darle amor, mucho amor. Entonces, lo que vos decías aquí con Luciana, con tu mamá, y bueno, y con los vecinos, y que tengan buenos vecinos, ¿sí o no? Buena convivencia. Esperamos que sí. Que eso es muy importante. Nosotros hemos insistido mucho en eso. Y el IBIMED sigue acompañando en eso. Sí. Esto no es que llegamos, chao, a la llave y nos fuimos. Sigue sí, todo ese tema de construcción, de convivencia, tejido de tejido social, y hay que continuarlo. Y vos que te gusta eso. Sí. Tú imagínate, nos vas a poder ayudar bastante. Creo que ahí tiene una persona para que le ayude. Ya la administradora, de una vez. Ah, pero estás vinculado y ya estás trabajando. Sí, en este momento estoy trabajando. Hace poco estoy trabajando. Y lo que te digo, o sea, realmente esta parte social me di cuenta mucho desde que estoy en el programa. Sí. Yo lo estudié de manera virtual porque tenía que dedicarme a esta mujer 100% porque tenía unas condiciones particulares. Entonces yo dije, pues bueno, hay que aprovechar el tiempo. Entonces además de diseño, yo también soy diseñadora de modas. Entonces, además de diseñar, hacía bolsas, hacía de todo un poco. De todo, ahora va a diseñar la casa. Hacía de todo un poco para, digamos que para irme defendiendo, y al mismo tiempo, pues, lo iba estudiando porque también, o sea, es, uno a veces puede que tenga algunas dificultades, digamos que lo que la gente llama pobreza, a veces la gente lo llama pobreza económica. Y una cosa es que uno tenga, digamos, tanta capacidad económica, pero lo que no se puede tener es pobreza mental. Y uno siempre, a pesar de que tenga algunas condiciones, siempre hay que tratar de superarse y mejorar cada vez su calidad de vida. Entonces eso para mí era como importante, y por eso te digo, o sea, una vivienda en algún momento uno se le veía muy lejos, y ya ahora verla como hecha realidad es como un escaloncito más para todos esos sueños y esa construcción de vida, que igual también uno le está formando a otras más pequeñas, y eso es importante. Qué bien. Alcalde, hay ahí un programa también muy importante, que es el programa social que se viene con todo esto. Las personas que están llegando hoy a estos apartamentos no llegan aquí por primera vez a este apartamento, vienen con un programa de preparación al hábitat de 10 talleres, donde les enseñamos cómo se debe vivir en comunidad, cuáles son las reglas que tienen que vivir, que tener, cómo es una convivencia, pero ahora también no los vamos a dejar solos. Ahora sigue otro espacio donde es cómo se tiene que convivir, cómo se constituye un proceso de administración, cómo se selecciona un administrador. Hasta con contadores para que sepan cuánto necesitan entonces para pagar ellos mismos en la administración, en la construcción, sí, ¿cierto? Porque entonces para hacer todo, para de las basuras, del arbusto, de todo, para que puedan estar, ¿cierto? Sí, en una buena convivencia. También les enseñan de contabilidad para que sepan cómo se va a invertir esa platica de la administración. Seguramente esta mujer nos va a ayudar mucho ahí. Sí. Va a ser una líder muy positiva que vamos a tener. Hay que liderar aquí en el bloque, ¿sí o no? Sí, siempre, siempre. Igual hay que jalonar un poquito a veces algunos procesos. Inyectarle así a la gente es, para que se contagie. Y yo ahorita hablaba con el director que la vez pasada cuando veníamos, mi hija y yo, veníamos cuando nos presentaron el proyecto, nos hicieron una presentación realmente muy bonita. Y fue algo simbólico que nos entregaron hasta unas llaves. Nos entregaron las llaves en madera. Y eran lindas, pues no sé, era un proceso simbólico, pero era muy bonito también porque era por primera vez, también. Sí, era por primera vez venir, conocer un poco el espacio. Entonces, cuando veníamos para acá, nos veníamos caminando, nos perdimos, pero fue rico porque conocimos un poco más todas las zonas y nos encontramos hasta con un proyecto que hay acá en la parte de abajo, que es una huerta. Yo le decía a él, es chévere
lograr también en algún momento lograr generar acá una huerta, porque también es algo, es enseñar a la gente que también nos podemos lucrar de ciertas cosas que podemos hacer nosotros mismos, es construir cosas, es beneficiarnos de eso, pero tiene que ver también como todo un trabajo colectivo, un trabajo con la comunidad. Y bueno, o sea, uno empieza a soñar cosas, uno empieza a imaginarse cosas. Esperamos que todas vayan a ser viables. Con toda seguridad, que es Alejandro. Oye, doña Ana nos quería decir algo. Está pidiendo la palabra de rato. No. Lo que le quería decir es que me siento muy orgullosa de estar frente a frente con el alcalde, con nuestro alcalde. Mira, orgulloso yo estar aquí con ustedes, y feliz. Y que la verdad, yo esto me lo había imaginado. ¿Será que alguna vez frente a frente con el alcalde? Yo, para decirle que es muy lindo todo lo que hace y que es muy lindo también. Ella estaba mirando, porque yo siempre digo lo que siento. El alcalde se pone rojito. ¿Pero por qué? Yo siempre lo saco por mí. Sí, se pone rojo. A ella le tiré los perritos, pero él me paró bolas. ¿A quién? Humberto. Humberto. ¿Qué te y ese que cae bien fácil. La sonrisa. Tiene que hacer mucho esfuerzo. No, pues no, me dijo, y a estas alturas, mire, que a estas alturas, y yo no a estas alturas, no. ¿Está todavía contenta? No, qué rico, doña Ana, verdad, y no. A nosotros nos encanta ver la gente feliz, y sobre todo pues ya ver que se cumplen los sueños, de verdad que eso es una maravilla. Nosotros aquí lo que tenemos son retos, imagínate, y ya que tú hablas del tema del programa en el que estaban antes, de vivienda temporal, de arriendo temporal, mira la cantidad de personas en zonas de alto riesgo que hay en la ciudad. Sí. Tenemos proyectos por 19.000 viviendas nuevas estos 4 años de gobierno, 5.000 de ellas las queremos hacer dentro del centro de la ciudad también, que es muy importante pues para todo lo que se viene. El tema de mejoramientos de vivienda, ¿cuántos mejoramientos de vivienda tenemos, Humberto? Y es, ¿qué es un mejoramiento de vivienda? Gente que ya tiene sus casas y se les apoya en todo el tema de mejorar la vivienda, o sea, es algún proyecto muy bonito. ¿Cuántos son, Humberto, en total, en 4 años? En este cuatrienio vamos a hacer 9.800 mejoramientos de vivienda y a la fecha hemos hecho más de 1.500 mejoramientos de vivienda bajo unas condiciones muy especiales, y es que tenemos un mejoramiento de vivienda que es el accesible, donde les estamos cambiando realidades de vida a las personas que tienen imposibilidades. Sí, personas que tienen alguna limitación física y que inclusive ni dentro de la misma casa se pueden movilizar. O sea, les cambia la vida realmente. Eso es un proyecto muy bonito. Tenemos que visitar en estos días varios de esos proyectos que ya estén terminados y ver cómo le cambia la vida a las personas realmente. Eso es un proyecto muy lindo. También el tema de titularización. Sí, señor. La legalización. Terminando el año pasado. El año pasado teníamos una meta de 750 legalizaciones en la ciudad. Hicimos 1.200. O sea, estamos haciendo una tarea muy fuerte y vamos a hacer 12.000 en el cuatrenio. Imagínate. Este año también vamos avanzando mucho en temas de legalizaciones. Yo creo que el tema de la vivienda es un tema muy, muy emotivo, muy bonito, y ahí le estamos haciendo una apuesta muy fuerte en este gobierno. Tremendo. Alcalde, y no solamente eso, porque los recursos realmente que son destinados para la vivienda son muy amplios. En la alcaldía, hablemos de datos, en alquiler temporal son aproximadamente 21.000 millones al año. Sí. Arrendamiento temporal. En arrendamiento temporal, alcalde, y ahora, digamos que con la entrega de estas viviendas a estas familias, esos recursos también que mensualmente salen, porque es este subsidio que se le entrega a las familias para que puedan tener su vivienda, pues también es un recurso económico que se puede aprovechar en otros proyectos o a más familias. ¿Cómo está bien, date al alcalde Vanessa? ¿Ah? Son 21.000 millones de pesos al año. Y tenemos con el equipo se nota. Es juiciosa. Son 4.400 familias que están en estos momentos en arrendamiento temporal. La idea es que logremos bajar cada vez más esas familias, ya están saliendo. Hace 2 semanas entregamos 492 viviendas adicionales en otro proyecto habitacional cerca de aquí, que es Alto de Calasanz. Salieron muchos de arrendamiento temporal. Hoy, desde este proyecto, también muchos salen de arrendamiento temporal. Otros que también ingresaron, cuando estábamos hablando de los habitantes en La Iguana, que también se reubicaron, esos integrantes, esas familias también ingresaron a este proyecto para que puedan también soñar con una familia, con una vivienda ya definitiva. Así es. La idea es que nosotros podamos darle soluciones definitivas a esas familias que están en arrendamiento temporal y que cumplan con nuestro decreto. Ojalá podamos bajar esa cifra que tenemos de 4.400 familias a menos de la mitad al finalizar este cuatrenio, que es una cifra bastante ambiciosa, pero que estamos seguros que lo vamos a lograr. Bueno, eso es cambiarle la vida a la gente, ¿cierto?
Mucho. Y el compromiso con la ciudad tiene que ser grande, y yo creo que es muy importante que la gente sienta en qué están invertidos los impuestos. O sea, cuando la gente paga realmente los impuestos es que vea a dónde va la platica, ¿cierto? Sí. Que la platica se nota. La semana pasada mostrábamos todo lo del centro, mostrábamos los proyectos que vienen, y ahí es donde la gente va a ir viendo todas estas cosas. Y cuando también hay lucha, alcalde, contra la corrupción, que realmente los recursos... Por eso sí es tan importante eso, sí. O sea, administrar bien la platica, sí. Que cada recurso llegue a donde tiene que llegar y que se vaya anotando la inversión. Por eso mire una inversión en este proyecto tan importante, 40 mil millones de pesos. Y bueno, aquí vamos a seguir. Hay una llamada, ¿cierto? Sí, señor. Luisa Fernanda Marín. Tiro el 2. Así es. Vecina. Luisa. Vecinita. Una vecina. Vecina. ¿Bien o no? Se perdió, colgó. Se nos cayó la llamada. Que nos vuelva a llamar Luisa Fernanda, qué bueno escuchar a la vecina. Qué bueno escuchar a la vecina. Pero entonces, alcalde, hablábamos de la entrega de viviendas, que hoy estamos viendo que es un sueño hecho realidad. Me imagino que Humberto también está feliz de ya poder entregar estas casas, estos apartamentos. Hablábamos de ese subsidio que se entrega, pero que no solamente es la entrega del subsidio, sino es todo este proceso para las familias en situación de vulnerabilidad, que también se les hace entrega del alquiler temporal. También hablamos de las adecuaciones para las viviendas para muchas familias, también de la legalización, que es muy importante que ya se diga, esta es mi casa en donde habitaba, pero ahora sí legalmente es mía. Son muchos los proyectos, alcalde, realmente que realiza el ISBIMED. Se nota la plata y tiene un buen equipo. Por supuesto, es el momento también de felicitarlo a ellos, la cantidad de gestores, el equipo social que hace parte del ISBIMED es tremendo. Lo que decíamos ahora, para que hoy estemos acá donde estamos con Alejandra, con toda la familia, es ya porque aquí se surtió un proceso muy importante. Hay apoyo también en recursos del gobierno nacional, sí. Muy importante decir eso. Los trabajadores, la empresa privada que hizo parte de este proyecto también, la banca. O sea, que imagínate, tantos sueños van, o sea, tanto que se involucra, y ahorita lo contábamos. Un proyecto de esto, Humberto, ¿cuántos empleos genera aproximadamente? Alcalde, por cada 100 metros cuadrados de construcción se generan 4 empleos directos. Entonces, un proyecto de estos que tiene alrededor de 40 mil metros cuadrados nos está generando una reducción en el déficit de empleo de la ciudad bastante grande. Muy grande. Entonces, a eso le estamos apostando muy fuerte. También esto tiene unos buenos indicadores por donde uno lo mire. Hoy hay un tema social, pero mira también, mientras la construcción y la adecuación, todos los empleos que se generan. O sea, que bueno, hay que continuar con los proyectos de vivienda. Así es. Alejandra, ¿cuándo te llamaron a decirte que ya estaba listo? Me llamaron hace... para esta última, hace 2 semanas. Hace 2 semanitas me llamaron a decirme que era el 18 y lo primero que uno hace es mandarle mensaje a toda la familia. O sea, ya para el 18 es la... ¿Cuándo es la inauguración? No, yo la verdad soy un poco más viatica. Sí. Es la inauguración. De pronto si traen los regalitos así como para mejorar la vivienda, de pronto. Ahí sí. Ahí sí serán bienvenidos. Pero todavía no hemos pensado en la inauguración. Sí. Yo sé que si le encargamos a ella algo se le ocurre, ¿cierto? No, ella, imagínate ella la parranda que va a hacer doña Ana. Ella se hace fiesta, por eso no se la iba a... Y Luciana dice que sí. Sí. Sí, Luciana. La abuela es parrandera, Luciana. Cierto. Alcalde, tenemos otra llamada. Sí, Luzmery Cardona de Caicedo. Luzmery, ¿cómo estás? Hola, Luzmery. Se cayó Luzmery, fue la llamada. Esperemos que vuelva a llamar ahorita. Claro, aquí es complicado el tema, alcalde, sobre todo para nosotros en televisión, que es diferente el tema de las llamadas, de la conexión, del microondas, de la señal. O sea, son muchas cositas que la gente, yo sé que nos entiende. Estamos arribita. Sí, estamos cerquita. Se San Pedro. Ve muy bonito. Uno saca la mano, sí. Y ya llegó a San Pedro. Eso no... Sí. Y el clima, ¿cómo me parece? ¿Sí o delicioso. No? El frío que está haciendo acá. Delicioso, sí. Cierto. Y ya empezó a llover. No se había dado cuenta, doña Ana. No. Ya sabe, sí. Mi ahí puede ventanear bien rico, doña Ana. Sí. ¿Cierto? Pero bueno, la ventaja es que a ella le gusta el clima. Sí. Yo soy feliz con esto. Sí. Me encanta el frío. Sí. Me encanta. Para envolverme ligerito en la codija. ¿Y vos sos de acá de Medellín, doña Ana? No, ¿dónde yo soy... ¿Dónde naciste vos? En Dabeiba. No jodas, ¿ya de cuántos años te viniste para Medellín? Yo soy desplazada de allá, nos hicieron venir. Sí.
Sí, yo soy de una partecita que se llama El Encanto, por eso soy tan encantadora. Así es, señora. Así es que es doña Ana. Sí. De Dabeiba hay un pueblito que se llama San José de Urabá, sí. Grande, que de grande no tiene nada. Y de ahí una vereda que se llama El Encanto, allá nació esta hermosa niña. Qué y de allá belleza. Nos hicieron desplazar para acá. ¿Cómo le parece? ¿Hace cuánto? 40 años. Imagínese toda la historia que uno encuentra aquí, puede ser una misma familia. Uh-huh. ¿Sí ve? Sí, es muy curioso. Ahora, en todo este proceso veníamos hablando y a veces nos sentamos a hablar con mi mamá porque nos gusta mucho que nos cuente las historias. Ella siempre es así, con todo el mundo. Entonces empieza a contarnos ¿Está historias. ¿Está dormida? Sí, ella es peligrosa. Entonces, hubo un momento en el que como es una, digamos que de cierta manera, madre soltera, tenía una cantidad de hijos, somos 6 mujeres y un hombre. Entonces, en un inicio, y cuando se viene del pueblo, la gente como que no siempre no apuesta mucho por eso, por las personas que no tienen, que tiene tantos hijos, que no hay tanta posibilidad económica en ese momento. Y mi mamá lo que siempre nos decía era que lo único que ella nos podía dar en la vida era, nuestra herencia era la educación. Y era real, o sea, ella a todos trató de darnos, a los, nos gustó por fortuna a todos el estudio, entonces nos dio educación a todos porque ellos decían, es la única manera para que ustedes puedan mejorar su calidad de vida y para que puedan mejorar sus condiciones de vida. Entonces uno decía, en algún momento la gente pensaba que los hijos de mi mamá tal vez no tenían futuro por sus condiciones, por su condición de vida. Y es bonito ver cómo en ese proceso también es posible ir transformando desde el mismo interior de la familia, ir transformando todo eso. No, es que apostar a la educación. Mire, a mí me decían mucho mi papá y mi mamá también, Federico, la herencia de nosotros es la educación. Eso es lo que nos han dicho a todos y es la verdad. Sí, ¿cierto? Porque son las oportunidades. Harta plata y que no la sepa administrar. Así es la cosa. Y a mí me casaron con un señor muy rico de edad, ¿verdad? Sí. Muy rico. ¿Verdad? De 15 años y el de 40. ¿La casaron? Y casaron. ¿Cómo es que la casaron? Pues me dijeron, usted se casó con este señor y listo. Ella no sabía para qué era ni nada. Ella fue ya. Ah, bueno, me caso, pero me voy para la casa, mamá. Sí, mi hija se viene para acá, para la casa. Y me tuve que quedar con él. Y bueno. ¿Cómo le parece? De ahí empieza una historia. Él desapareció, él es desaparecido en Turbo hace 40 años. Sí. Entonces, nada hice porque no reclamé nada, porque lo que había que reclamar era tierras. Y para manejar tierras se necesita plata. ¿Y de dónde la plata? Pues eso se quedó todo por allá. Pero ¿sabe qué es lo bueno, doña Ana? Que hoy tiene en su casa. Ay, y la vamos a conocer, no, ¿le sí, parece? Venga, claro, que la vamos. Y tiene esa familia, hogar. Venga, pues no, vamos. Es una familia linda que tengo, ¿para qué más? Sí. Sí, y vamos mientras pareja, vamos a ver, recorriendo la casa. La casa. Bueno, ¿Luciana nos va a llevar de visita o qué? Si es Luciana la que te la muestra. Bueno. A ver, pues, Luciana. Ella es muy buena modelo. Sí. Ahí está la habitación. Ah, está la no, pero mejor esta dicho. Es una habitación. ¿Esta es la habitación para quién, hija? Para ¿esta ella. Es la tuya? Según ella. Sí, es su habitación, ella. Acá está el baño, alcalde. Ven, yo te doy permiso para que entres. Ya todos los televidentes. Luciana nos va mostrando todos los lugares de la casa, ¿te parece? Este es el baño, ¿cierto, Luciana? Sí, y esa sonrisa, acá hace parte más del lavado, que mire, uno siempre hace esto, alcalde, uno abre la llave. De una. Siempre que entra a un apartamento, abre la llave. Abre son la las llave. Mañas de Vanessa, sí. Que tiene unas mañas raras pues, ahí. Cada que entra a un apartamento, le da por abrir la llave. No, por no, botar pero agua. Un apartamento nuevo para comprobar que el agua sí está funcionando. Sí, pero sí es verdad. ¿Cierto que sí? Alejo, ¿cierto que sí? Mire, que todo estuviera bien. Claro. Acá tenemos a la comedora, el balcón. Todo. Vamos a seguir viendo, Luciana. Acá está el balcón. Esa fue la zona que más me gustó, Luciana. La cocina. Que fue el balcón y la vista. A mi mamá también, le encanta. Es que mira, lo curioso es que lo que yo he dicho, o sea, este era el apartamento que nosotros pedimos. O sea, cuando estábamos en el sorteo, nosotras estábamos en ese sorteo y yo miraba el plano y uno no sabía bien como toda la ubicación, pero yo lo vi todo y yo dije, vea, a mí me va a tocar en esta torre. Vi la que estaba distinta. La 12. Yo, esa va a ser la torre nuestra. Y luego dije, necesito una que de pronto no esté muy alta. Me gusta mucho que esté alta por la vista, pero que no esté tan alta porque igual también estaba con mi mamá. Entonces uno empieza como a pensar en todas claro. Sus condiciones. Entonces uno dice, no, necesito uno que no esté muy alto. Y mira, y me tocó ya básicamente el que pedimos. O sea, este fue el que pedimos en qué ese momento. Bueno, ¿eh? Y así se hace sorteo. Se hace sorteo sí, para sí. Cada una de las personas y también escogiendo a las personas que tengan discapacidades para que puedan estar en pisos bajos.
Pues nosotros los felicitamos. Yo en nombre de los televidentes, alcalde. No, felicitaciones, ¿verdad? Qué alegría. Felicitaciones, gracias. Alejandra. Muchísimas gracias. Luciana, chao, querida. Felicitaciones. Y también muchas gracias por toda la gestión. Muchas gracias, doña Ana. Y, si ustedes nos prestan el apartamento para traer otro invitado ahorita. Muchas gracias, claro que sí. Todo yo. Abuelitas hablamos mucho, ¿cierto? No, muy linda, mija. Siga así, nunca cambie. Pues ya no cambió. No, ya no cambió. Se quedó doña Anita toda la vida. Ya muero así, señor alcalde. Y le falta mucho. Doña, mirando a esta cámara, usted nos dice, vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más en Federico Cuenta con Vos. ¿Cómo? Vamos a hacer una pausa. Yo le digo, vamos a hacer una pausa. Y ya regresamos. Ya regresamos. En Vanessa Cuenta con Vos. Federico Cuenta con Vos. Federico Cuenta conmigo. Con vos. Y Vanessa, con todos. Con todos. Con todos. Chao, querida. Doña Ana, muchas gracias, ¿lo viste? Muchas gracias, mi querida. Alcalde, seguimos aquí disfrutando de este apartamento, pero además con otro invitado. Aquí estamos. Ve, Alejandra, como le cogimos ya esto de set, ¿sí ve? Pero vengan, acompáñenos. Luciana, vení para acá. Que nos sigan acompañando, bueno. Claro. Luciana, vení para acá, pues. Ven, yo te presento a Juan Esteban, el secretario de Movilidad. Hola. ¿Ah? ¿Cómo estás, Luciana? ¿Qué has hecho? ¿Sí? Ah, bueno. Es la que está feliz. Estás estrenando apartamento. ¿Y qué tal? Muy contenta. Ella está feliz. ¿Sí? Y me ale pelero. Divina. Tan linda, ¿no? Secretario, bienvenido a Federico Cuenta con Vos. Estábamos esperando cuándo se iba a definir el día sin carro, porque sabemos que ya esto es un estatuto que ya está definido, que por el Día de la Tierra, de ese reconocimiento que se le hace a la tierra y ese cariñito que le queremos dar a la tierra, está para el 22 de abril. Sí, ¿cierto? Es un acuerdo municipal. Pero como era sábado, entonces decidimos, o se decidió, hablo en plural, hablando de ustedes, pero se decidió que sea el día viernes, el 21 de abril. Sí, alcalde, buenas noches, alcalde, Vanessa, ¿cómo están? Ya te saludé. El día sin carro realmente es el Día de la Tierra, ¿sí? Y obedece el acuerdo número 21 del año 2008, todos los años se viene haciendo. Y nosotros incluso estuvimos en el consejo y consultamos al alcalde, lo hacemos el sábado, lo hacemos el viernes, y realmente la decisión fue hagámoslo el viernes, y lo hacemos también a nivel metropolitano, y va en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Pero realmente no es que sea un día sin carro donde no vamos a poder movilizar, no, se puede movilizar tres personas por vehículo, se puede movilizar tres personas por vehículo. Sí. Porque también tiene un espíritu de compartir el vehículo, ¿cierto? De compartir el carro. Y se pueden mover dos personas en moto. También todos los domicilios, por supuesto, debidamente identificados, pueden movilizarse común y corriente, como siempre lo hemos ya implementado. Exactamente. Sí. Y realmente es una apuesta también a que la gente use el transporte público, la bicicleta. Tenemos tres puntos de rutas seguras en bicicleta, salimos de la Guacatala, salimos del parque de María Luisa y del segundo parque Laureles hacia la Alpujarra, para que la gente también entonces vaya en grupo, en bicicleta al trabajo. Entonces el metro está listo, el transporte público está preparado. Yo creo que es una jornada importante donde continuamos sensibilizando a la gente a que busquen otras alternativas de movilidad. Así es, secretario. Claro, como veníamos de algunos días en donde tuvimos el día
del pico y placa extendido, de todos, para mejorar la calidad del aire, que por cierto, pues en Semana Santa realmente se notó muchísimo, se disminuyó las partículas de contaminación en un 60%, pues esto nos habla de una cifra muy importante, y los colores del índice de los diferentes... de índice de calidad del aire, pero las estaciones, esa era la palabra que se me estaba olvidando, en las estaciones estábamos viendo verdes, y eso pues nos llena de mucha alegría, así que sí se puede cuando colaboramos todos por la calidad del aire, que cada vez está muchísimo mejor, ¿cierto? Pero bueno, ya dejando, digamos, el tema del día sin carro, que por supuesto pues todos vamos a estar muy atentos y ojalá sea algo voluntario y no por las sanciones, pero las sanciones también existen, secretario. Sí, las sanciones existen, pero nosotros por supuesto queremos mandarles el mensaje, invitar a toda la gente a que cumpla el decreto, a que use el transporte público. Ya tenemos experiencia supremamente exitosa del año pasado, son las mismas condiciones del decreto, entonces es invitar y motivar a que la gente use otra alternativa de transporte, alcalde. No, de eso se trata. Y lo que dice Juan es que la gente pueda compartir el carro también. Sí. Por eso no es restricción de decir, no me puede sacar un carro, no, compartámoslo. Y bueno, la gente puede ayudar mucho, yo estoy seguro que sí. Alcalde, también estamos hablando ahora del SER, de zona de estacionamiento regulado. Uh-huh. Ya tenemos 19 en la ciudad, pero que el secretario alcalde nos cuente cuáles son esas tres que ya entraron en regulación y para qué están estas zonas. Bueno, las últimas tres zonas de estacionamiento regulado que entraron con más de 600 celdas es en el sector de Parques del Río, o sea, zona de Conquistadores, Manila y Ciudad del Río. Asociado a esta definición también hubo unos cambios de sentido vial para que las zonas de estacionamiento regulado funcionaran adecuadamente. Es utilizar estos espacios que de alguna manera están siendo utilizados para parqueo indebido, es utilizarlos para parqueo organizado, adecuado, que la gente aprenda también a regular cuánto tiempo parquea, y por supuesto que es una forma de controlar la demanda, es una forma también de organizar el espacio público. La gente automáticamente aprende a no parquear sobre las cebras, sino sobre las zonas debidamente reguladas, y todo eso lleva a un ordenamiento de ciudad importante. A la movilidad, por supuesto. Y no, estamos muy contentos, y en el plan de desarrollo tenemos una meta importante de duplicar el número de zonas de estacionamiento regulado, y ya empezamos con eso. Alcalde, bien, esas buenas noticias también en cuanto a movilidad. Y lo han pedido mucho las comunidades del sector. Sí, realmente hay una solicitud permanente, y eso pues en lo que resta de este año, en el 2018, en el 2019, continuaremos expandiendo las zonas de estacionamiento regulado hasta cumplir las metas. Así es, alcalde. Pues bueno, ya se va acabando el tiempo. Se va acabando el tiempo. Nosotros seguimos con Luciana y su familia disfrutando de estos apartamentos, de esta entrega que se les hizo hoy. A seguir disfrutando de todo lo que pasa en Medellín. Alcalde, no, también la invitación a todos en Expo Artesano, que lo bueno, vi por allá también. Rápido. Sí, vea, con la manillita y todo lo aquí vimos. Aquí compré ya en Expo Artesano. Allá estuve comprándole a las personas también de la sierra, a los mamus. Allá me dieron esta manillita hasta el domingo en Plaza Mayor, una feria espectacular. Vayan allá realmente con la familia, con los amigos, compren y realmente preservar nuestras tradiciones, es muy importante. O sea que bueno, esa es la invitación, y muchas gracias, Vani, un abrazo. Luciana, ¿te quieres despedir? Allá está la cámara, mira. Ahí está. Dique chao. Chao, gracias. Secretario, gracias. Chao.